Cadena Dial. Es la hora, es el momento exacto para recibir a Rafael Santandreu, el psicólogo de Atrévete, que nos invita a no amargarnos la vida más. Buenos días, Rafa. Buenos días. Hola, Rafa. Oye, ¿dónde he leído yo algo de ti hablando sobre la terribilitis? ¿Qué es eso? Aparte que es la enfermedad del siglo XXI, el virus, el verdadero virus que está acabando con nuestra salud mental, podemos decir que es el padre de la enfermedad emocional. Fíjate, la terribilitis es el hábito en el que a veces caemos, en el que nos decimos a nosotros mismos que cualquier adversidad es el fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar. Pisas una caca de perro y entonces te dices a ti mismo: ostras, pero habrás visto, mis vecinos son unos guarros, el alcalde hace mal su trabajo, es que esto no puede ser. Fíjate, no lo puedo soportitis, terribilitis, y la emoción que te mueve eso es súper grande. Porque sí que hay gente que sufren de terribilitis, pero hay otros que no terribilizan tanto las cosas, ¿no? Claro, eso mola mucho porque esos modelos de fortaleza nos señalan el camino. Mira, Stephen Hawking, que era físico, no podía moverse, ni siquiera hablar, durante prácticamente la mayor parte de su vida. Uh-huh. Él, a pesar de todo, se convirtió en uno de los mejores científicos de todos los tiempos, pero sobre todo en un tipo muy feliz. Fíjate que él decía: esta adversidad que yo tengo, mi parálisis, es una minucia, porque yo todavía puedo hacer cosas positivas por mí y por los demás. Fíjate, bueno, no terribilizaba ni siquiera por eso. ¿Qué te parece? Pues impresionante, digno de admiración, y hay que copiar esa actitud, ¿no? Esa es la que nos interesa. Existe un entrenamiento, yo lo explico siempre en todos mis libros, existe un entrenamiento para conseguir pensar como Stephen Hawking y no terribilizar jamás, que consiste en el que dediques un ratito cada día a revisar lo que te has dicho cuando te ha pasado una adversidad. Por ejemplo, que alguien te ha dicho algo desagradable en el trabajo, ¿no? Y pasas un mal día de la leche. Vale, pues al final del día, revisa eso y quítale importancia. Desterribiliza, se podría decir, ¿no? Y si no terribilizamos, al final le quitamos importancia a todo, ¿no? Vamos a ser como, te da todo igual. Pues mira, no. Eso a veces existe ese temor entre la gente, ¿no? Nos equivocamos con lo que yo llamo el mito de la preocupación. Para ocuparte, te tienes que preocupar. Tienes que estar como acojonado, asustado, armar un pollo. Y no es verdad. No. Tío, fíjate, los mejores ejecutivos son personas que resuelven cantidad de cosas y les encanta. Y no están terribilizando por ello. Por lo tanto, si tú dejas de terribilizar, lo que sucederá es que te volverás una persona mucho más alegre, una persona mucho menos cascarrabias, una persona que ve las cosas positivas de la vida y que tiene muchas ganas de hacer cosas guays en el mundo. Lo que hemos de hacer es trabajar, y yo te aseguro que esto funciona. Existen más de 2.000 estudios publicados en revistas importantes, que ratifican que esto funciona. Gracias, Rafael Santandreu. Chicos, ha sido un placer. Hasta la próxima.